Venezuelans are the owners of several gifts. Its majestic landscape goes hand in hand with the warmth of its people. All share the same love for a land they call their home. However, a regime turned a socialist idea into a nightmare that resembles something of the story between Cain and Abel. Aquí se puede observar cómo camionetas oficialistas vienen con los grupos armados a arremeter, aun cuando se encuentran presentes los efectivos militares de la Guardia Nacional. Weapons are wielded by Venezuelans turned into criminals. Ay, se metió el tipo armado al frente, Jorge. Ay, Jorge, se le metió, Jorge. Their acts against society sour the environment, a terror the nation lives day by day. Mami, están disparando. Mami, llame por favor al 171. Están disparando. Mami, están disparando. Mami, están disparando. Ay, Dios. Ay, Dios. Suma la noticia, establece el contacto a esta hora con Gina Rodríguez, esposa de Guillermo Sánchez, el señor asesinado ayer en Valencia, estado Carabobo. Él venía hacia el apartamento cuando venían los grupos armados y entonces tuvo que salir corriendo, se mete entre uno de los edificios, no le dio tiempo de nada porque salieron los motorizados de todas partes y yo veía cómo ellos disparaban. De verdad que fue una situación bastante terrible. El que le está dando las armas a ese tipo de persona no es nadie que quiera el diálogo. Nadie que quiera el diálogo en mi país. Nos estamos matando entre los venezolanos y el gobierno cree que unos somos chavistas y otros somos opositores o no sé, y no es así, todos somos venezolanos, todos somos hermanos. The so-called colectivo armed groups are the self-proclaimed guardians of the socialist revolution brought upon by the late president Hugo Chavez. Bueno, entre otras cosas, nacieron para darle mayores niveles de protección al pueblo. Ustedes pueden organizar aquí un cuerpo de milicia. Existe una vinculación, unos nexos importantes y claros entre las milicias de la Fuerza Armada Nacional y algunos de los colectivos que operan en los alrededores del Palacio de Miraflores. According to Professor Freddy Patiño, in Venezuela there's a mini parallel state just a few blocks from Miraflores Palace. That's where the colectivos are. They serve as judges, lawyers, and prosecutors to settle disputes, to exercise the law, and appeal to violence. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Yo llamo a todo el pueblo, a las unidades de batalla. Bolívar Chávez, VC, llamo a todo el pueblo a hacer valer allí en su comunidad la orden de nuestro comandante Hugo Chávez. Las guarimbas se van a terminar de caer. Esas guarimbas, lo que necesitamos es una voz nada más que nos diga y acabamos con la guarimba. This is the January 23rd neighborhood in Caracas, a base where civil armed groups share control for colectivo groups, including La Piedrita, Los Tupamaros, Simón Bolívar, and Alexis Vive. The streets show a volatile and skewed way of living within Venezuela. Its patron saint, the Virgin of Coromoto, gives welcome to the South American neighborhood. Before, painted armed, feeding the values of its residents. Since then, it's been painted over with a white flower. There are no authorities in the January 23rd neighborhood, but there are guns and rifles. There are no prosecutors or attorneys, but there are trials, all supported by the Venezuelan state, contradicting its apparent values and responsibilities. No tenemos ninguna vinculación con el Estado venezolano ni con las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Y cuántos hombres conforman estos colectivos del 23 de enero de los cuales usted hace parte? Primero, que no estamos armados sino con la Constitución. Segundo, que usted es secreto militar. Evidentemente que no te lo puedo revelar.
For the Venezuelan opposition, the colectivos represent the violent face of the Bolivarian Revolution, gangsters maintained by the regime to intimidate society, and on occasion do the government's dirty work. Las únicas armas del ciudadano son su convicción democrática, sus valores y su amor por Venezuela. Quienes están armados hasta los dientes en Venezuela son estos colectivos y estas bandas criminales a quien el propio Estado o les ha suministrado las armas o no se las ha quitado. ¿Cuándo le van a poner fecha y hora a desarmar a los grupos paramilitares? Armados por el gobierno sabe dónde están, le dio las armas. ¿Cuándo le van a poner la fecha y la hora? Que se transmita en cadena de radio y televisión, que el mundo pueda ver un proceso de desarme, de quienes salen en las noches a matar, quienes salen en las noches a llevarse lo que encuentren por delante, instruidos además por el propio Nicolás Maduro. Lo que se ha establecido después de aquel primer sondeo que se hizo en 2003-2004, ¿no? 8, 9 grandes colectivos, ahora hay más de 100. Entonces, desarmar esto, desactivar esto, es muy complejo. Death runs through the streets of Venezuela on two wheels. Underneath their hoods, the gangs are hidden as somebody's father, brother, or son, set to take the lives of others. Among the victims of February 12th include Juan Montoya, leader of the Los Tupamaros gang. Authorities investigate his death, which occurred under mysterious circumstances during student protests. Many question why and what a radical Chavista was doing in the middle of an opposition protest. Asesinato de un compañero combatiente revolucionario, un cuadro de la revolución en Caracas. Allá en Plaza Candelaria. El fascismo estaba allí. Ahí en la fiscalía y lo estaban cazando a un camarada íntegro, luchador, líder de los colectivos del 23 de enero. A este tipo de personas que hacen el trabajo de verdugos al servicio de poderes de cualquier tipo, en este caso de un estado delincuente, el destino que a donde van es a la muerte, ejecutados por aquellos a quienes han servido. Venezuela writes the story of a people divided for a common dream where it's forgotten that a country is built for all. Ellos ni siquiera nos apoyan. Ellos nos van a apoyar. Llegado el momento. Ellos nos van a apoyar. Porque son venezolanos y les duele igualito. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las instituciones y la responsabilidad de quién es el contratista de la fraude. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Lo que significa este momento.